Danori, muchas gracias por acompañarnos. Milla Sker, Torcha Nos citamos de nuevo en el Hotel Ercilla de Bilbao en una nueva edición del Foro Europa Tribuna Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander y con la vista puesta en las próximas elecciones del 20 de diciembre y únicamente faltan diez días para esa cita. En estos encuentros estamos manteniendo, conociendo a los diferentes candidatos y candidatas que se presentan a las urnas en esa jornada. Y en este desayuno nos acompaña Íñigo Martínez Atón, cabeza de lista de Esquerra Nietzsche, Izquierda Unida, Unidad Popular, por Vizcaya, para las elecciones generales de este 2015. Antes de escuchar a Íñigo Martínez, le cedemos la palabra, porque nos va a presentar un poquitín más a este joven candidato bilbaíno. Damos la palabra a Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida. Cayo, cuando quieras. Bien, buenos días. gracias por asistir a, a la conferencia que va a dar íñigo en unos momentos y para mí decir íñigo que es un lujo que me hayas pedido que te presente hoy. yo quiero destacar su factor humano inicialmente que tiene es de origen un talante humilde porque es de origen social y también por su propio talante. íñigo tiene la generosidad de los nómadas del desierto. Es un trabajador incansable, se exige mucho a sí mismo, tiene mucho que ver con su propia generosidad. No es un adanista, cada día quiere aprender algo nuevo y está siempre atento a la gente que sabe o considera que sabe más que él. Mucha gente le admira cada día más por su conocimiento. Tiene coherencia y lealtad con los valores y los principios de la izquierda. Y tiene una capacidad altísima de análisis en la situación política de cada momento. Íñigo es de esa gente que sabes que siempre va a estar ahí. Es gente de fiar. Y siempre con una sonrisa. En su compromiso político y social empezó su militancia en las Juventudes Comunistas hace 13 años. Es de los fundadores del Sindicato Estudiantil y Cale Quinza. Eh, fue elegido secretario general de Gaste Comunista en el año 2010 y hasta el año pasado ha mantenido este cargo. Compatibiliza su actividad con el Movimiento de Solidaridad Internacional, tiene un papel activo en la sección internacional del, P del PC e Izquierda Unida y participa en las iniciativas del Partido de la Izquierda Europea. Elabora posición e informes sobre política internacional. Y hoy es el portavoz de Izquierda Nicha e Izquierda Unida. Es en su profesión técnico de cooperación internacional, por tanto, es una persona profundamente solidaria. Tomó conciencia porque tener esa convicción, esa profesión y esa convicción es porque hay una toma de conciencia. Y yo, escribiendo estas notas, me recordaba al Che Guevara en los diarios de motocicleta, en aquella moto que le pusieron la poderosa, cuando tomó conciencia por América Latina, viendo la situación de pobreza, de miseria, de marginación que tenían los indígenas y los campesinos. Allí se forjó aquel revolucionario. Tal vez algo tiene que ver con Íñigo, ese carácter solidario que se ha forjado sin duda en lo que ha ido viendo a lo largo de su vida con respecto a la situación social de mucha gente de nuestro país también. Íñigo debe de tener un corazón un poquito mayor que la media, porque solo así es posible mantener un compromiso solidario y militar en la izquierda, en esta izquierda que nunca sabemos cuándo nos va a llegar un sobresalto. Nació su compromiso pleno con la invasión de Irak, con el no a la guerra, con el no a la OTAN, aunque el no a la OTAN fue anterior a este nacimiento de este compromiso. Pero también ese compromiso le, llevó a, le llegó con la reforma educativa de la LOE. Hoy se traslada a la LONCE y esperemos que haya una mayoría suficiente parlamentaria. En el siguiente período legislativo para derogar la LONCE actual y que tengamos por fin y al fin una ley educativa en nuestro país que pueda perdurar en el tiempo y que se haga de acuerdo y con consenso del conjunto de la comunidad escolar. A Íñigo cuanto más gente la conoce, más gente apuesta por él. Íñigo representa el presente, pero representa especialmente el futuro es de los jóvenes que van a construir sin ninguna duda un nuevo país. Y es uno de esos jóvenes de los que nos sentimos orgullosos y orgullosas, mucha gente de la organización y de fuera de la organización, de que coja el relevo de la gente que ya vamos cumpliendo algunos años. Estoy seguro que Íñigo ha sido tentado a lo largo de su todavía corta vida y seguramente que le han ofrecido tajada en... O alguno de los del Cuarteto Real, de los que se unen para celebrar una constitución que no se cumple, se celebra un día, pero se incumple y se viola 364 días al año. Íñigo es del, digo, seguramente que le han ofrecido esta tajada a algunos de los que se codean con el poder en el besamanos de la corte. Vasallo, se puede hacer un hombre de otro. Según la antigua costumbre de España, otorgándole por vasallo y e besándole la mano por reconocimiento del señorío. Esto es de las partidas de Alfonso X, el sabio, y lo podíamos ajustar perfectamente a este tiempo moderno que vivimos. Pero Íñigo no es de los que vende sus principios, porque considera que sin principios no se puede vivir. Sigue aspirando a una república laica y federal. Y tal vez sean otros los que tengan que explicar en este país, hoy o mañana, por qué siguen gritando Viva la OTAN, viva el Rey. Íñigo es de los diputados que necesitamos para parar en el Parlamento, junto con otros y con otras, el ataque sistemático que seguimos recibiendo a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. La última ofensiva, el informe de la Unión Europea. Que viene a decir que España necesita más reforma laboral, por si no fuera suficiente con las dos últimas que hemos sufrido en el país, que España hay que bajar los salarios y lo dice en un país donde uno de cada dos salarios está por debajo de los mil euros y un tercio de los salarios no llega a los 648 euros. Y además dice el informe de la Unión Europea que hay que bajar el nivel de los convenios del sector a los niveles de empresa. En resumen, es un nuevo ataque, intento de ataque a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Así no vamos a construir un país sólido, próspero, solidario y, en definitiva, donde consigamos unas cuotas de bienestar que hemos conquistado a lo largo de un tiempo, pero que ahora nos están arrebatando de una manera profunda. También en ese Parlamento es hay que parar lo que es el Tratado de Libre Comercio, que no debe ser muy bueno para este país cuando se está llevando con el más absoluto de los secretos. Seguramente que si fuera bueno, se estaría publicando y publicitando cada día a través de todos los medios de comunicación. En definitiva, Íñigo es de los que pueden ayudar a que los trabajadores y trabajadoras, a que la mayoría social de este país, en activo o no, Pueda recuperar la esperanza para alcanzar algún día una sociedad soñada, justa, democrática, laica y republicana, con pleno empleo y salarios dignos, en la que nacer sea un regalo de la vida y sea realmente un privilegio para todos y para todas. Yo estoy convencido de que, si este pueblo le da su confianza, Íñigo será un digno representante del pueblo vasco. En el Parlamento de España. Muchas gracias, Íñigo. Creo que tienes la palabra. Me Agradecer en primer lugar a, a los organizadores del evento por dejarnos expresar nuestras ideas, nuestras propuestas de cara a estas elecciones generales más si cabe en un momento en el que Izquierda Unida Popular está sufriendo un boicot por parte de muchos medios de comunicación y un boicot un boicot que pensamos organizado por el sistema por la voz incómoda que representamos un especial agradecimiento también a las compañeras y compañeros de Esquerra Familia y el resto de invitados e invitadas permitidme saludar en una semana tan tan especial una representante igualmente especial para mí como es Yolanda Rojas, cónsul de Venezuela en Bilbao, sabes, Yolanda, que las mareas, los mares más calmados, las mareas vivas y las mareas más revueltas, estaremos junto a ustedes en su camino y su lucha por la justicia social en su país y en el mundo entero. Un auténtico honor, dicho de la forma más sincera posible, ser presentado por Cayo Lara. Es la primera vez que hemos invertido los papeles. Una de las personas en las que más. Reconocido me siento, una persona como Cayo, referente de la dignidad y expresión sincera de la lealtad a la historia, los valores y los principios de izquierdas. Gracias, es que Cayo. Podríamos pasarnos la, los 25 minutos de la, de la conferencia ofreciendo y comentando los datos que nos ilustran la situación actual que tiene la sociedad vasca y la sociedad española en su conjunto. Podríamos hablar de que el presidente del Gobierno tomó las riendas del poder con un 21,28% y que apenas han bajado unas decimitas. Que en Euskadi, aunque evidentemente la situación no es tan dramática, soportamos una tasa de paro de en torno al 15%. Recordemos siete puntos por encima que en el año 2008. Podríamos hablar de que ya la mitad de las personas que están en paro no tienen acceso a ninguna prestación pública o de que un 44% de las mismas, de las paradas, lo son desde hace más de dos años. También podríamos hablar de la calidad del empleo que se crea, parcial, de bajos salarios, sin estabilidad, sin garantías. O podríamos hablar de que la renta media disponible en el Estado español, en cada hogar del Estado español, ha bajado nada más y nada menos que 2.000 euros en solo cuatro años. Podríamos hablar de Bárcenas, de los seres de Andalucía, del 3% de Puyol y compañía, de Jackie Urdangarín, de Juan Carlos, de las cacerías de este, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de la guerra de banderas en Cataluña, de la falta de financiación de las comunidades autónomas, y podríamos, y podríamos, pero también podríamos hablar de la Unión Europea, del corsé que suponen para las economías periféricas las políticas macroeconómicas de ajuste y austeridad social que necesita esa moneda única que se llama euro, o de esa Unión Europea a dos velocidades, con un centro económico muy potente y con unas pauperizadas periferias. Podríamos hablar. Y además, querernos el cuento de que la crisis económica es la causante de todo esto. Pues no, la crisis afecta, claro está. Pero son las propias recetas del sistema, las propias recetas que aplica el sistema neoliberal, aplicadas por los partidos que gobiernan tanto en, tanto en Madrid como en Gasteiz, las que han causado la situación actual. Podríamos seguir hablando mucho de, de los datos, de lo, mal, de lo mal que están los datos, incluso de algunos de los datos positivos, ¿por qué no? Pero así soliríamos describiendo minuciosamente, eso sí, la conclusión de que el sistema político y económico emanado de la Constitución de 1978 está en una profunda crisis. Lo decía Cayo hace, hace unos momentos cuando estábamos antes de preparar la conferencia. En 1978 se definieron muchas cosas, pero yo creo que incluso eh, se definió un, un concepto, el de libertad, en su vertiente más constitucional, ¿no? Pero yo quiero lanzar preguntas, ¿no? ¿Qué libertad es esa para cualquier ciudadano o ciudadana en el que el empleo no está garantizado? ¿O qué libertad es esa cuando estamos encadenados a una hipoteca de por vida o que por una mala eh, racha o por una mala situación económica nos echan sin perder si perdemos el empleo? ¿Qué libertad es esa en que las posibles causas del despido, del despido se amplían y se amplían mientras la cobertura de los trabajadores y trabajadoras disminuye y, y disminuye? ¿O qué libertad es esa en la que hay personas en Euskadi, hay personas en España que no tienen garantizado un mínimo vital básico para poder desarrollar un proyecto de vida autónoma? Para mí, para nosotros, para Esquera Nietzsche, las respuestas a estas preguntas definen una gran falta de libertad en la actual democracia española. Sin reconocer esta situación, para mí no hay punto de partida. Sin reconocer que en este momento, mal que les pese a algunos, no vale chapa y pintura, sino que hay que diseñar y construir un nuevo modelo de sociedad y de Estado para las próximas generaciones. Por tanto, como decía Cayo, asistimos a unas elecciones vitales. En la próxima legislatura, probablemente hoy hablaban de que podría ser corta, podría ser larga, pero seguro que asistimos a un Congreso diferente. Con más partidos y, sobre todo, sin mayorías absolutas. Y asistiremos probablemente a una reforma constitucional superficial o, en el mejor de los casos, que es nuestra propuesta, a un nuevo proceso constituyente. Asistimos, pues, a una legislatura en la que se van a poner las bases, como decíamos, de la sociedad y del Estado para las próximas generaciones. Nos la jugamos entre un modelo de sociedad favorable a las aspiraciones de bienestar, estabilidad, vida digna de la mayoría social o el afianzamiento de una sociedad dual y de una sociedad en la que los recortes y la precariedad sigan siendo la tónica general. Nuestra propuesta, lo decía, es clara en ese sentido. La propuesta de Izquierda Unida es un nuevo proceso constituyente, un proceso constituyente construido por todos y por todas, por la mayoría social, no solo por las élites que construyeron la Constitución de 1978. Y además, ese proceso constituyente tendría que tener un eje vertebrador, el de los derechos sociales, el de su constitucionalización, el de su protección máxima en la Constitución. Un proceso que pensamos que tiene que ser de debate abierto, de diálogo en la sociedad, sin tabúes. Un debate que lleve a la construcción de síntesis y consensos para unas nuevas bases, para un nuevo modelo de sociedad. la nuestra que se basa en tres ejes fundamentales. Uno, ampliación de la democracia, soberanía y derechos humanos. Democracia, sí, decimos. Porque, como decía antes, tenemos que redefinir, tenemos que repensar los conceptos que nos han venido gobernando en los últimos tiempos. Hay que dotarlos de más contenido. Contenido en un sentido de democracia avanzada, avanzar también hacia un concepto igualitario de la democracia y, sobre todo, pensamos que de la democracia política hay que pasar a una democracia económica mucho más profunda. Y para eso necesitamos un cambio de modelo económico y un cambio de modelo productivo. Significa esto pasar a poner a las personas y al Estado en el centro de la economía. El Estado como motor principal de la economía, no el único, evidentemente. No estamos hablando de eso, sino de que el Estado en la economía es la que tiene que garantizar un correcto desarrollo de la misma para luego redistribuir en la sociedad los resultados que ésta genera. Un nuevo modelo productivo y un cambio también en las relaciones. Laborales. Cambio de modelo productivo hacia un modelo de reindustrialización del país, centrado, por ejemplo, en industrias de alta tecnología, en industria verde, y no en la intensificación a, tra... <coughs> Perdón, a través de la mano de obra barata, de la bajada de salarios o de, los, de la política de ajustes con los salarios. Un cambio que pasa también por la nacionalización o la creación de polos públicos en sectores estratégicos como la energía y, por qué no, aprovechar que hemos nacionalizado Bankia para que sea una verdadera banca pública para el Estado, para financiar las políticas públicas del Estado y para financiar el desarrollo. Un cambio también, decíamos, en las relaciones laborales hemos asistido las últimas décadas a una progresiva de, de, un progresivo deterioro de las relaciones laborales con las reformas de, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y tenemos que introducir una propuesta que nosotros estamos presentando ahora a los sindicatos, que es la del nuevo Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras. Un nuevo estatuto que incluiría muchísimas medidas, pero entre ellas, recuperación de la negociación colectiva. Tenemos que poner encima de la mesa la importancia de la, de la acción sindical organizada. La jubilación a los 65 años. Y además nosotros vamos más allá. Nuestro objetivo es la jubilación a los 60. Tenemos mi generación, un 50% de paro juvenil en este momento y unas jubilaciones que van hacia los 67 años. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Hay que incentivar figuras como el contrato relevo. Abogamos además porque es posible y porque hay dinero al subida del salario mínimo a 1.070 euros en cinco años progresiva y exactamente igual establecer salarios máximos de 1 a 10 que creemos que incluso hay gente que eh, lo está cobrando que estará de acuerdo con esta propuesta. Equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional exactamente igual gradualmente. Revisión, como decíamos al principio, de las causas del despido fomento de la incorporación de la mujer, luego hablaremos de ello, pero sobre todo fomento de la incorporación en igualdad de condiciones. Una democracia económica significa redistribución y justicia social, con un Estado que vele por garantizar un mínimo vital básico para el desarrollo de lo que nosotros y nosotras pensamos fundamental, que es que cada persona pueda desarrollar un proyecto de vida autónomo, un proyecto de vida decidido y un proyecto de vida libre. Un proyecto de vida que, para nosotros y para nosotras, sitúa al empleo como eje vertebrador del mismo. Un empleo con derechos. Una propuesta que rompe con la situación actual de trabajadores pobres, cada vez más trabajadores pobres, que cobran, que, que, trabajan, perdón, que trabajan a jornada completa, pero que además no les llega el salario que les pagan para llegar a fin de mes. Y eso es lo que definimos y lo que define Alberto en la, en la propuesta de plan de rescate social grande rescate de plan inmediato que presentamos a estas elecciones generales, incluyendo las medidas antes mencionadas, junto a otras que pueden sonar más novedosas, como por ejemplo que el Estado se sitúe en el futuro como empleador de último recurso. Es lo que se ha llamado trabajo garantizado. Concretándolo ahora, en, el, en la próxima legislatura, en el año 2016, en un hipotético gobierno de Izquierda Unida, con una inversión neta de 9.400 millones de euros, se conseguirían un millón de puestos de trabajo. Un plan con medidas también de apoyo a pymes y autónomos. Y un plan realista, financiado con fondos públicos y con un fuerte retorno en todos los sentidos. Retorno en el aumento de los salarios, porque las empresas en este momento competirían por las personas más cualificadas. Retorno por el aumento del PIB mediante la producción de bienes y servicios. Pero también retorno en un alivio de la pobreza, un mayor cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y servicios sociales. Un proyecto de vida autónomo significa poder acceder a la educación obligatoria y a la educación superior en igualdad de condiciones, cosa que se ha roto en este país. Abogamos por una progresiva supresión de los conciertos con la educación privada y un pacto de Estado para elevar la inversión en educación pública al 7% y en universidad al 2%, mejorando, entre otras cosas, pues el ratio de alumnado por profesor, aumentar las condiciones, mejorar las condiciones laborales de los profesores y aumentar la capacidad del sistema público de educación. Permitiríamos, además, y abogamos por esta propuesta, porque no es ninguna quimera, no es ninguna idea de bombero, que en 11 países de la Unión Europea la universidad pública es gratuita, y abogamos por ello. Un proyecto de vida autónomo también significa asegurar el derecho a la vivienda. Que se cumpla, por fin, esa vieja máxima de ni casas sin gente, ni gente sin casas, que no, y no es demagogia, se tienen que prohibir. Los desahucios de primera vivienda y eso se hace muy fácil, se hace por decreto. Y que el Estado tiene que ser el garante también de este derecho y que sea reclamable. Solo en Euskadi, solo en Euskadi hay 62.000 viviendas vacías y nada más y nada menos que 67.000 jóvenes esperando poder acceder a una vivienda. Abogamos por una gestión de la vivienda pública que apueste claramente por el alquiler social frente a la propiedad con alquileres en torno al 30% de los ingresos. Una apuesta similar, en algunos aspectos, a la tumbada ley de la Junta de Andalucía y que recoge también algunos de los aspectos aprobados en la Ley de Vivienda de Euskadi. Una ley vasca, por cierto, a la que le falta, primero, la reglamentación y, segundo, el presupuesto, pero, sobre todo, le falta voluntad política de un gobierno vasco ante un partido nacionalista vasco que, sencillamente, votó en contra. Un proyecto de vida autónomo significa que cada persona tenga garantizado el suministro vital básico de agua, de energía. Y esto solo es posible con una empresa pública de energía que posibilite que a nadie que tenga voluntad de pagar, pero que no pueda por su condición económica, le corten la luz, que es lo que está pasando en este país. Más sangrante, si cabe, con los beneficios multimillonarios. Que todos los años en un consejo de administración se reparten los consejeros y consejeras de estas empresas. Un poquito, un poquito solo de ese, de, ese, de ese reparto serviría para paliar esa situación. Pero nosotros vamos más allá. Pensamos que la única solución viable a largo plazo no es pedir, sino que es tomar por parte del Estado al menos una empresa o por lo menos crear un polo energético público. Un proyecto de vida autónomo significa parar también la mercantilización de las sanidades porque es verdad no se ha privatizado, se mercantilizan los servicios, se externalizan los servicios, se pasan a negocio los servicios sanitarios y abogar también por el desarrollo de la ley de dependencia. Necesitamos aumentar la capacidad sanitaria del Estado a través de la política de salud pública, pero también apostando por la investigación y el impulso a las patentes públicas. Una democracia económica, por cierto, que necesita de financiación. Y necesita una financiación que nosotros lo llamamos y les traemos a esta nueva reforma justicia fiscal, que se resume en la máxima de que más tiene más paga, medidas como la reforma progresiva del IRPF, el impuesto de sociedades que se cumplan los tipos efectivos, bajar el IVA, por ejemplo, a los alimentos, al transporte y a la cultura al cuatro, subir el IVA al lujo al veinticinco, una reducción eh, notable. ...de la economía sumergida, un impuesto a las transacciones financieras... ...que están haciendo un impuestillo ahora a la Unión Europea... ...nosotros vamos a velar para que no se apruebe esa impostura... ...bueno, que se apruebe esa impostura, pero para ir mucho más allá... ...el IBI para la Iglesia, el fin de sus privilegios fiscales... ...y la persecución, por ejemplo, del fraude fiscal. En 2013, solo en Euskadi se dejaron de recaudar ...unos 2.500 millones de euros por el fraude fiscal... Se pueden hacer muchas cosas con ese dinero y por eso lo estamos reclamando. La democracia económica, y como decía antes, asume como eje vertebrador la democracia igualitaria. Decimos igualitaria porque el feminismo tiene que ser uno de los ejes vertebradores y motores de este nuevo modelo de sociedad. Hay que acabar con las bases estructurales, culturales, educativas, pero sobre todo económicas del patriarcado. No podemos construir un nuevo modelo de sociedad con más de mil mujeres asesinadas desde 1995 y sin un auténtico pacto de Estado efectivo, efectivo perdón, pero sobre todo presupuestado que enfrente esta lacra. Hemos asistido a un 25% de recorte en las políticas contra la violencia de género en los últimos cuatro años. No podemos construir un nuevo modelo de sociedad donde se permita que una mujer cobre menos que un hombre por igual trabajo o que sean. Las mujeres las que tienen más contratos a tiempo parcial, porque los hombres no hemos asumido el papel que nos toca también en el hogar. Por tanto, hay que poner en marcha medidas como este pacto que he citado para construir una democracia igualitaria, como, por ejemplo, el reparto del trabajo de cuidados, favorecer la conciliación familiar, facilitar la equiparación de los derechos de paternidad no excluyente, entre otras medidas. Y por último, citaba en la definición del concepto de democracia una democracia avanzada. Decimos avanzada porque no podemos permitir que una sociedad madura como la española y la vasca se limite a votar cada cuatro años. Se tienen que rebajar los requisitos para las iniciativas legislativas populares, dotar de carácter vinculante a los referendos, introducir también la figura del revocatorio para los cargos públicos. Pensamos que una medida de sanidad democrática sería que el pueblo pudiera decidir a mitad de mandato si un gobernante ha incumplido flagrantemente su programa electoral porque no ha tenido voluntad de hacerlo se pueda establecer dialogaremos sobre el mecanismo un, una recogida de firmas o en el congreso haya falta un número de diputados o diputadas para hacerlo pero que se pueda revocar a mitad de mandato. Proponemos también un plan integral de lucha contra la corrupción, entre las que se incluyen varias medidas, como el aumento de las penas para corruptos, pero sobre todo también para corruptores, que muchas veces se nos olvida, la no prescripción de los delitos económicos vinculados con la corrupción, la inhabilitación para cargo público durante 30 años para personas condenadas por corrupción o el aumento de la transparencia en la contratación pública, que pensamos que es uno de los nichos donde más se tiene que actuar. Por tanto, redefinir en este 2015 y en la siguiente legislatura el concepto de democracia. El segundo, la segunda pata que decíamos de este nuevo modelo de sociedad, de este nuevo modelo de Estado, es la soberanía. Va de palabras profundas de la exposición, pero sí, de soberanía. En un planeta donde las primeras diez empresas del mundo acumulan un, sub, un volumen eh, de activos similar al del PIB de Francia, 2,5 billones de dólares, que es difícil hacerse una idea de la magnitud de esa cifra. Es complicado en, este, en, en esa situación hablar de soberanía, de la soberanía de los países. ¿no? En un mundo donde un tratado comercial tan importante como el TTIP, que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea, se está negociando a espaldas de la ciudadanía y a espaldas de sus representantes, por ejemplo, en el Parlamento Europeo que tienen que someterse a cacheos, a cacheos por parte de funcionarios del Parlamento para poder acceder a tres o cuatro documentos que hayan solicitado con anterioridad y que solo los pueden leer y llevar un folio y un lápiz. Eso, hablar de soberanía en esas circunstancias es, a mí, por lo menos, se me hace complicado. Pero soberanía del pueblo para decidir el modelo de Estado que quiere. Nuestra propuesta, en este sentido, es clara. No varía en función de la opinión publicada no varía en función de unos aires o de otros es una república, es un modelo de Estado republicano, federal, laico, solidario y, sobre todo, plurinacional. Hay un problema en este país político territorial identidades que solo se puede solucionar desde el respeto a la diferencia, la construcción de un modelo de Estado más integrador que no uniformi uniformizador y un modelo en el que Euskadi por supuesto y sus singularidades deberían ser integradas y respetadas de la forma en la que decidamos. Una soberanía que aparte de una soberanía del pueblo tiene que ser una soberanía económica. Decíamos antes que el Estado debe intervenir y debe tomar parte de las riendas de la economía. Pero esto, la arquitectura institucional de esta Unión Europea que tenemos en este momento, lo dificulta enormemente. No es posible una redistribución de la riqueza, por ejemplo, sin aumentar la inversión pública, porque, por ejemplo, el pacto de estabilidad y el límite de déficit impuestos nos lo impiden. Eso sí, en un día, en 24 horas, no tuvieron ningún problema en autorizarle a Francia a incumplir su límite de déficit para los créditos, lo vamos a llamar de un término clásico, para los créditos de guerra, para bombardear a Siria en venganza por el lamentable atentado de Francia. Repensar el modelo, eh, perdón, repensar el modelo de Unión Europea en el que nos insertamos lo consideramos vital en esta fuerza política. Al igual que abrir el debate sobre los mecanismos que conlleva el euro, redefinirlo. De definirlo hacia un Banco Central Europeo con capacidad de emitir deuda pública, con capacidad de derivar esa deuda pública, esa capacidad de, de, de inversión, perdón, de esa, derivar esa deuda a capacidad de inversión pública. Hay una Carta Social Europea que se convierte en papel mojado con los tratados firmados desde Maastricht, es posterior, pero se convierte desde entonces, porque esa propia arquitectura niega lo que se dice en esa Carta Social Europea. Por lo que, por tanto, Pensamos que un punto bueno de partida sería partir de esa misma carta y redefinir un modelo de integración en pie de igualdad, un desarrollo integral y de ventajas compartidas entre los países, marginando este modelo de Unión Europea de competitividad, dictadura del euromarco alemán y su desarrollo de las economías periféricas. Pero también soberanía exterior. España tiene que salir de la OTAN, ya. El primer, una de las primeras medidas de un futuro gobierno de izquierdas debería ser la salida de esta estructura militar. No podemos permitirnos estar dentro de una estructura al servicio del imperialismo, del viejo imperialismo, que es el causante de grandes, de grandes catástrofes y violaciones de los derechos humanos, como lo fueron Yugoslavia, como lo fue Irak, como lo fue Afganistán, como lo está siendo Siria, pero también como lo fue Libia, con la participación de determinados candidatos. Hay que apostar por una política exterior basada en el, mal, en el más estricto cumplimiento del derecho internacional, que es el derecho que más se incumple en este momento, pero también en este momento actual del derecho internacional humanitario, por ejemplo, para los refugiados. En un gobierno de izquierdas, una de las propuestas que llevaríamos a ese proceso constituyente sería recuperar un precioso artículo que es renunciar a la guerra como elemento de política exterior. La apuesta por Naciones Unidas y la creación, también lo decíamos en las elecciones europeas, de un mecanismo europeo de defensa basado en los principios anteriormente mencionados, en el derecho internacional y sobre todo en la defensa, que no es, que no es una política de ofensiva militar, sino de defensa del interior. La tercera pata, una vez tratados los conceptos de democracia y de soberanía, muy, muy, probablemente muy por encima, pero en los 25 minutos es lo que nos da, es lo que nos da tiempo para definir la propuesta. Una tercera propuesta que es derechos humanos y derechos del planeta. Y no me voy a detener en la primera parte, la parte más clásica, porque ya la hemos ido viendo en la primera parte de la, de la exposición. Pero sí que vamos a hablar de algo que se está hablando ahora en París y parece que no va a haber acuerdo, que es de los derechos del planeta, de los derechos medioambientales. Desde Izquierda Unida proponemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales. Hay que acabar con eso. De ese incremento de emisiones y de ese aumento de ese trabajo precario para lograr. Es nuestra propuesta un desarrollo social y ecológico sostenible dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de las personas. A eso es lo que tenemos que circunscribir la política económica y el desarrollo de un país. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano un territorio que cumpla sus funciones ambientales y una relación con los seres humanos de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas. Para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública y democrática de los recursos naturales estratégicos, agua, energía, suelo, evitando que se conviertan como hasta ahora en puras y llanas mercancías. Un impulso decidido a las energías renovables, al empleo verde y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria, de economía cooperativa. Hacemos una firme apuesta por la austeridad y la suficiencia. Sí, la austeridad. Pero entendida no como el resultado de los recortes, sino como búsqueda de una vida sencilla, de una vida feliz y de una vida, sobre todo, de bajo impacto. Se trata de una actitud política de vivir mejor con menos de repartir la riqueza entre todos para satisfacer la necesidad de todos los seres humanos. Es necesario en este momento abordar debates como el de crecimiento o abordar debates como la planificación económica bajo criterios sociales y sustentables con respeto al medio ambiente y abordar un nuevo modelo internacional en que las economías periféricas, las economías de lo que antes se llamaba tercer mundo, no sean meras receptoras de residuos y meras fuentes de recursos. Se trata, pues, de nuestra propuesta, de un nuevo modelo de, un nuevo modelo de sociedad, de nuestra propuesta de máximos para este país. Sabemos que somos ambiciosos, pero la situación es tan grave que lo necesita. La situación es tan grave que si no se cambian las bases actuales, perpetuaremos un modelo en el que la mayoría social seguirá pagando esta fiesta de unos pocos y además acabaremos con los recursos del planeta. una alternativa por tanto de justicia social que solo podrá ser con el apoyo de la mayoría social y es ahí donde está nuestro reto el reto de la, de la izquierda alternativa desmontar esa hegemonía cultural esa hegemonía de los medios que tiene el neoliberalismo. Porque los trabajadores y las trabajadoras precarias podrán ser de muchas ideologías, sí, pero solo la izquierda, el grupo parlamentario en este momento en el Congreso de los Diputados, el grupo de la izquierda plural, es quien las defiende. Tiempos convulsos, decía Cayo, líquidos. En tiempos en que la política se preocupa más del SARE de las televisiones públicas, de las televisiones, perdón. Esta solidez de ideas que representa esta, esta organización, que humildemente lo digo, pero que representamos, esa solidez. Esa solidez, constancia y esos valores de la izquierda, de la vieja izquierda tan denostada ahora mismo en los medios de comunicación, pero esos, esos valores tan nuevos de justicia social esos son los que tenemos que estar a la altura de la historia, porque no renunciamos, no renunciamos a ellos. Y de la fuerza también que tengamos esto hay que decírselo a la gente ahora que estamos en, en la semana que se va a apelar al voto útil de la fuerza que tenga el el, el futuro grupo parlamentario de Izquierda Unida Popular dependerá de que estas ideas que he expuesto irán avanzando o se quedarán en un dique seco. Nos jugamos mucho y la pelea será larga, pero estamos en política para ser coherentes, convencer y avanzar en la construcción de esta alternativa, que es difícil, sí, pero que vamos a ser constantes en ello. De una alternativa que yo lo he aprendido. Entre otras cosas de callo que reivindique la política como algo útil, no de vacíos discursos, como algo útil cuando él contaba las anécdotas con la gente que se encontraba en la calle, en su pueblo, o cuando acogían a esa gente en, en su pueblo, en Argamasilla de Alba. Y por eso pienso que la política hay que rescatarla hay que rescatarla de manos de los gestores de estas multinacionales que son los que en realidad están gobernando en este momento. Porque lo decía Alberto en esta legislatura. Se podría haber ahorrado en algún momento el Gobierno, podría haber gobernado, por ejemplo, Florentino y nos habríamos ahorrado el intermediario. Este va a ser el papel de Izquierda Unida Unidad Popular, el de defender los valores de la izquierda, el de defender el valor del voto útil. Ese voto útil que se hace, el voto útil yo pienso que es el que se hace siendo coherente con lo que piensa cada uno, no haciendo caso a los cantos de sirena, a los cantos de sirena del Partido Socialista de su voto útil, que siempre y lo sabemos ha servido para aprobar, por ejemplo, la reforma del artículo 135 o para aprobar en su día, por ejemplo, la apertura de las ETTs. Le indicamos, por tanto, el voto de la coherencia y el voto de la seguridad de que nuestra presencia hará girar a la izquierda al nuevo Congreso de los Diputados y hará que esa reforma constitucional y ojalá que un proceso constituyente sea de izquierdas y favorable a la mayoría social. Porque, acabo esa vieja máxima de otro mundo es posible, sea esa vieja máxima de, los, de la gente más utópica. Por desgracia, es cada vez más real y más necesaria también, por suerte. Y porque, como dijo alguien hace algunos años, es preciso soñar, pero con la condición de creer en, es, en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Es que es ricasco. Preguntas para Íñigo Martínez. Hay un par de ellas también para Cayo Lara. Además, son dos preguntas que yo creo que tendrá a gusto responder porque está haciendo un discurso en los últimos días muy, muy opuesto, efectivamente, a la presencia de ciertos partidos políticos en medios televisivos. Cayo, luego te traslado un par de preguntas. Comenzamos con el auténtico protagonista de este foro Nueva Economía, que es Íñigo Martínez. Te trasladan la siguiente cuestión. ¿Consideras que a los políticos se les debiera exigir una formación mínima a la vista de los cargos y decisiones que pueden llegar a tomar, Íñigo? No considero que sea la. Bueno, como no sé quién ha hecho la pregunta, pues hablo un poco a, al público en general. No considero que sea uno de los eh, requisitos imprescindibles para estar en política, porque en política estás porque te elige la gente. Eso es lo primero, y porque hay estupendos presidentes del gobierno, como por ejemplo Lula da Silva, que es, eh, si no me equivoco, tornero, por ejemplo, un eh, estupendo diputado de profesión agricultor, que es Cayo Lara, un estupendo coordinador general, que ha dignificado la política en estos cuatro años y que creo que no, no tiene que ser elemento imprescindible. El elemento imprescindible, yo creo que es el, el la coherencia con las ideas, el respeto a, al, al programa con el que te has presentado y el dedicarte constantemente, porque yo creo que la, la política es una, es una dedicación, que no profesión, una dedicación bonita pero también ingrata y por lo tanto ser coherente con las ideas y no hacer eh, pues caso a los cantos de sirena o a determinadas propuestas que pueden llegar en, en algún momento. Juan Antonio Vicente te pregunta, ¿cómo es posible que dedicando entre el 70 y el 80% para temas sociales entre el Gobierno central, el Gobierno vasco, diputaciones, ayuntamientos, al final quede gente tirada y al margen, desprotegidos? ¿Cómo es posible? Te pregunta. Yo pienso porque la política, la política social es, es importante, pero lo hemos explicado en nuestra, no solo en, en nuestra nueva propuesta de nuevo modelo de, de sociedad, sino que también. En. En las iniciativas que, por ejemplo, en el Grupo de la Izquierda Plural ha presentado, el empleo, el empleo digno y con derechos, es el que vertebra, el que vertebra los. Bueno, pues un proyecto de vida autónomo para cada, para cada persona. Por tanto, eh, la política social, que tiene su, sus fallos, pero también, por ejemplo, sus aciertos aquí en, en Euskadi, no va a llegar a todo sin que esta situación, primero, de un empleo digno y con derechos eh, se solucione. Entonces, yo creo que. Hay que revertir un poco eh, esa lógica y vertirla hacia la creación de un empleo digno con derechos que vertebre eh, la vida de las personas y que, por ejemplo, no necesiten eh, acudir a los servicios sociales o que, eh, por ejemplo, disminuya también la, el, el número de receptores de, de la LGI en Euskadi, porque habremos solucionado el, el problema fundamental que es el empleo digno y con derechos, que también se hace subiendo el salario mínimo y que también eh, los receptores serían menos subiendo la, la pensión. La pensión mínima. Pedro Mari Fernández Sandino te pregunta: ¿Qué opinas de la nueva ocurrencia del señor Rajoy de perdonar el IRPF a mayores de 65 años que sigan trabajando? Y pone varios ejemplos: un notario, un registrador sin tributar, o la de un joven que cuando mmm, consiga su primer trabajo será en precario y sin tener obligación de tributar se le perdone. Bueno, yo creo que es una idea es de fuego de artificio electoral. Eh, a la persona joven no le solucionaría en ningún momento ese problema porque si le van a pagar 500 euros eh, la diferencia de no tributar y el IRPF será, será mínima y además a una persona que, a los jubilados, el, yo pienso que el 90% de la gente se quiere jubilar a los 65 incluso antes pero esa gente que yo creo que son buenos ejemplos que ha puesto Pedro, eh, que no se quiera jubilar lo que está haciendo es incentivar eh, por ejemplo que no se releve en, incluso en esas profesiones que no se releve con, con fuerza joven eh, ese, ese tipo de profesiones no y sobre todo es una propuesta que yo pienso que tiene que ir todo lo contrario ¿no? tenemos que abordar el problema de raíz que es el problema de la jubilación, el de bajar la edad de jubilación y sobre todo también el de incentivar eh, que yo sé que se está intentando. Impulsar por parte de los sindicatos el incentivar los contratos relevo para incorporar a, a, a los jóvenes y a las jóvenes a la, al empleo. Miren, Necane Rodríguez, que es un representante del Foro Judicial Independiente, dice: ¿Qué medidas postula para garantizar la independencia judicial y garantizar una justicia eficaz y útil para el ciudadano? Yo, yo pienso que la, la, mejor, la mejor medida para asegurar la independencia de la, de la justicia primero es dotarla de medios económicos y de medios. Eh, en cuanto a personal suficientes y sobre todo eh, que el poder político que el, que el poder político asuma de una vez por todas la no injerencia en los asuntos eh, judiciales que los jueces tengan capacidad suficiente sin tener presión mediática que la han tenido muchísimo en esta legislatura por parte del partido popular o sea, hemos asistido a una, a una legislatura en la que los jueces que investigaban, por ejemplo, el caso NOS o otro tipo de casos de, de corrupción estaban siendo acosados mediáticamente. Yo creo que eso hay que acabar, hay que acabar, con, hay que acabar con eso y, sobre todo, pues eso respetar y en esa, en esa Constitución blindar aún más la independencia del Poder Judicial. Íñigo Martínez, en su experiencia internacional, ¿qué países son modelo social y económico para Euskadi? Yo no creo que haya eh, recetas ni modelos que sean. Eh, importables exportables a, a Euskadi y a la situación de, de España. Hay experiencias que podemos eh, aprovechar de, de países nórdicos, eso sí, pero también hay otras experiencias, por ejemplo, como me imagino que puede ir por ahí la, la, la pregunta de, de... En cuanto a la situación de, de otras medidas que se compensan con... Eh, vamos, el desarrollo social de esos países nórdicos se compensa también con otras medidas como la, la pauperización de, de los barrios populares en las que se está suponiendo, por ejemplo, que en Dinamarca en los extrarradios los inmigrantes estén viviendo con condiciones infrahumanas, pues tampoco, por ejemplo, no me parece el mejor modelo de sociedad exportable, pero hay otras medidas de protección social que había, que estaban más protegidas en Francia que me parecen exportables, no voy a decir que no. Por ejemplo, el referéndum revocatorio, yo si no me equivoco, solo existen en, en Venezuela y fue una experiencia que la oposición utilizó para intentar eh, sustituir del gobierno a Hugo Chávez y se si si recogieron las firmas. Se fue a unas elecciones en las que se decía sí o no a la continuidad de, de ese presidente y el pueblo votó que no. El, el, el pueblo votó que no al revocatorio, es decir, que sería la continuidad. Entonces, por ejemplo, esa parte, esa parte me parece eh, exportable. Hay otras medidas como la nacionalización de los recursos o, por ejemplo, lo que Italia nos haya comprado Endesa. Que Endesa es propiedad del, del Estado italiano, que la hemos privatizado para que el Estado italiano haga caja. Por ejemplo, me parece interesante que España eh, cogiera el ejemplo de Italia y que nacionalizara una, una empresa. Uh -huh. Usted se ha referido en su discurso a un nuevo proceso constituyente, es una de las apuestas de Izquierda Unida. ¿Ve a los partidos nacionalistas vascos o catalanes dispuestos a definir y participar en el diseño de un nuevo modelo de Estado? Hablando de Euskadi, a Echevildo no, porque Echevildo lo que está apostando es directamente por la, por la independencia. El PNV sí que parece interesado en... Yo creo que son bastante mejores negociadores en, en un nuevo modelo de Estado y en ese tan indefinido modelo, nuevo estatus político para, para Euskadi, que nadie sabe exactamente lo, lo que es y sí que le ve interesado y preocupado por la, por la situación. Y en Cataluña, pues yo creo que están un poco más a verlas venir. O sea, están en una situación en la que se ha disuelto, se ha disuelto, en Cataluña yo creo que es uno de los exponentes más claros, que se ha disuelto eh, las fuerzas políticas que emanaron de 1978, la Convergencia Democrática de Cataluña, que es una trama de corrupción que tiene embargadas sus sedes, está en esta aventura independentista para tapar sus vergüenzas en esta guerra de banderas, para tapar sus vergüenzas, y está enfocada más a la, más ahora hacia la independencia, pero creo que entrarían eh, pues también en un nuevo modelo de, en un nuevo diseño de, de país. Eso sí, no creo que tenga nada que ver la, el nuevo modelo de diseño, por lo menos en la parte social que proponga eh, convergencia democrática de Cataluña, con la propuesta que hemos hecho nosotros eh, hoy aquí. Miquel Vázquez, integrante de comisiones obreras de Euskadi... le pregunta en referencia al modelo de estado. ¿Cómo convergen las aspiraciones nacionales de Euskadi o Cataluña en un ámbito político de carácter federal? Nosotros de, nosotros y nosotras desde, desde hace muchísimos, muchísimos años lo que estamos hablando es de un estado federal de un estado plurinacional y de un estado además en el que las partes eh, se integren eh, de una forma eh, de una forma voluntaria esto qué quiere decir que Euskadi tal y como, tal y como lo está ahora eh, se viera reconocida en ese, nuevo, en ese nuevo modelo en ese nuevo modelo de Estado y que ese Estado además eh, garantizase eh, pues, las condiciones que hemos, hemos pactado entre euskadi y el conjunto del, del Estado español. Yo creo que la mejor política para evitar esta guerra de banderas, la mejor solución para el problema político que tenemos en este momento en el, en el país es el federalismo, un federalismo. Que integre las, las identidades políticas y las identidades nacionales que existen en este país y que yo creo que el conjunto del Estado español es más rico todavía, cuanto más integre y cuanto más impulse estas identidades, porque es lo que nos forma a nosotros como cuerpo como Estado, como Estado español ¿no? esa riqueza de, de identidades y, sobre todo, esa, esa unidad, que es la que yo creo que es la unidad que, la que más nos une es la, de la, la unidad que nos une a la, a la gente trabajadora de cualquier parte del territorio del conjunto del, del Estado. Pues hablando de federalismo y de identidades, le preguntan cuál es la postura de Esquerra Nietzsche, de Unidad Popular, sobre el concierto económico vasco. ¿Es coincidente con la que mantiene Izquierda Unida a nivel de toda España? Sí, es la misma, la misma postura. Lo hemos venido explicando en los últimos tiempos porque es una de las preguntas eh, recurridas. El concierto económico. No es ningún privilegio y además nace de un, de un pacto, el actual concierto económico nace de un pacto, porque el, el original tiene otra, otra historia y respetamos ese, esa política, pero más que respetar esa política, lo que hacemos es una defensa del autogobierno vasco, del estatuto y, sobre todo, de, de, de su desarrollo completo. Sergio Rodríguez, del diario El Mundo, le pregunta, ¿está Izquierda Unida en general y Esquera Nietzsche en concreto a favor del referéndum de independencia en Euskadi en un futuro cercano? Bueno, la pregunta tiene un error. El referéndum no es sobre, sobre independencia. Nosotros, si, por ejemplo, la situación en Cataluña, en lo que se enfocaba, nuestra propuesta política, la propuesta política de Izquierda de izquierda Unida, o en este caso también en Euskadi, es la de un, la de un derecho de autodeterminación efectivo, que no, a nosotros no nos vale, no nos vale una, una pregunta del sí o del no, que somos claramente, somos claramente federalistas y contra la independencia y pensamos que el ejercicio de la construcción de un. De incluso de un país para los independentistas, pero de un, de un Estado federal se tiene que hacer desde el ejercicio del derecho de, de autodeterminación, pero que no es solo, evidentemente, decidir sobre el, la relación que tiene una comunidad autónoma, en este caso, con el Estado, sino que es definir un modelo económico, un modelo social y un, y un modelo también de relaciones políticas. Antes de iniciar este turno de preguntas, les adelantaba que hay un par de ellas en las que se interpela al señor Cayolara callo la primera se la traslada a José Ferrera creo compañero suyo ¿cuál es el motivo por el que en el estado no participa unidad popular en los debates de alguna televisión y tampoco en euskadi participa unidad popular en la televisión pública vasca hay una orden general en todo el estado para silenciar a unidad popular bueno yo creo que yo no pensaba que en la democracia española íbamos a asistir a un nivel de exclusión y de, de alguna manera deteriorar, vetar, amputar el derecho de la ciudadanía española a conocer las propuestas políticas de partidos que concurrimos a estas elecciones y que, como se ha expresado perfectamente, creo que Íñigo es la expresión en la conferencia que ha dado de que tenemos cosas que decir importantes y serias en este país, se haya vetado la posibilidad de que la ciudadanía pueda tener el derecho pleno de toda la información. Repito, mmm, sencillamente porque para votar el día 20 hay que tener toda la información posible. El que se nos haya excluido del debate a cuatro lo que viene a determinar es que los poderes reales que hay en este país y que algunos poderes financieros tienen demasiado poder sobre determinados medios de comunicación han decidido que la voz de la izquierda no la podía escuchar la gente o no la debía escuchar la gente mayoritariamente de este país. 9.700.000 personas que vieron ese hipotético debate no es cualquier cosa. Y, por tanto, si la gente no conoce toda la propuesta, evidentemente tiene más dificultades para formarse una opinión definitiva de qué quiere hacer el día 20. Y más en una campaña donde hay mucha incertidumbre y un sector más importante que nunca de gente que no ha decidido todavía a quién dar el apoyo. Se ha excluido a la tercera fuerza política de este país. Y eso yo creo que tiene mucha gravedad desde el punto de vista democrático. Nosotros seguimos hoy todavía siendo la tercera fuerza política en el Parlamento de España, en el Parlamento Europeo de las Fuerzas Españolas, en las Diputaciones y en los ayuntamientos de nuestro país. Por tanto, no tiene nada más que una explicación. No los profesionales de los medios de comunicación que cumplen con sus obligaciones, sino los poderosos, el poder real que está detrás de la propiedad de los medios de comunicación ha tomado la decisión de intentar anular en este país la voz de la izquierda. Tal vez porque en las propuestas que tenemos y que ha desarrollado mmm, con bastante profundidad Íñigo en esta conferencia se encuentran, por ejemplo, propuestas de ir a una banca pública. Y lo digo aquí y hoy. En Andalucía se levantó un gobierno cuando curiosamente coincidía cuando llevábamos a la mesa del Consejo de Gobierno que se cumpliera con la creación de una banca pública. Nosotros lo llevamos de una manera sólida y ahora que todo el ahorro del país está en manos fundamentalmente de los bancos, quitando todavía algún pequeño, una pequeña parte que está en manos del Estado en lo que tiene que ver con Bankia, me parece que hay muchísimos intereses en que no se pueda ir a políticas que atenten o afecten a determinados privilegios. Y creo que es la razón fundamental por la cual se nos ha excluido de determinados medios de comunicación, repito, para que la gente no tenga toda la opinión formada de cara a lo que quiere hacer el día 20. Y la segunda pregunta para Cayolara. Alberto Garzón no ha ido a casa de Bertino Osborne ni a jugar con las hormigas. No la han invitado, le gustaría. No, yo creo, lo comentábamos, y Iño ha hecho alguna referencia, lo comentábamos antes en la antesala, antes de entrar aquí a la conferencia, ¿no? Es que yo creo que parece que cuando se elude el debate y se elude lo que son las propuestas sólidas para salir de una situación tan gravísima como tenemos en este país, es inconcebible que un país esté prescindiendo de casi uno de cada cuatro personas en activo que podían estar aportando y debían estar aportando su fuerza de trabajo, sus conocimientos, los estudios adquiridos en las universidades, en las escuelas de formación, es inconcebible que haya un país que esté renunciando a mm, aportar toda esa fuerza de trabajo y ese conocimiento. Repíteme, por favor, me he ido con la. Sí, con la Alberto vuelta. Garzón no ha ido a casa de Osborne, sí, vamos ni a jugar a ver, con la Y sombras. en la política líquida que se está haciendo, parece que lo que cuenta más que el debate profundo y serio, lo que está contando es los programas eh, marketing, en definitiva esta nueva mercadotecnia, donde parece que todo se puede ganar con el campechanismo y con el buenismo, o en definitiva programas que en mi opinión, eh, no son los que vienen a resolver con esas cosas los problemas que tiene la ciudadanía. está bien que haya gente que juegue al futbolín, algunos hemos jugado al futbolín, está bien que haya gente que toque la guitarra, gente que sube en globo. Gente que hace rallings o gente que cocina, incluso hasta aquí habrá gente que cocina mejor que algunos hemos visto, pero eso no resuelve los problemas de la gente. Pero parece que el voto también se va a determinar por la campechanía de algunos que salen en determinados programas. Yo quiero decir que desde el punto de vista publicitario, que ya nadie se chupa el dedo, alguno de esos programas, si hubiera que pagar la publicidad que cuestan, costaría en concreto en torno a un millón de euros. Ahí se están haciendo concesiones determinadas, el poder sabe lo que está haciendo y, en resumen, yo creo que también forman parte de esta nueva política líquida donde no se discute a fondo de los problemas del país y, especialmente, de las alternativas y se pretende captar el voto de mucha gente por cosas tan banales como programas de esta naturaleza. Muy bien, hemos llegado a las 10 de la mañana, hemos conocido durante una hora las propuestas, los proyectos de unidad popular. Ahora, como siempre, el Grupo Santander quiere despedir este foro. Cedemos la palabra a Patricia Arias, directora territorial País Vasco del Banco Santander. Muy bien, pues muchas gracias a todos los asistentes. Gracias también al Foro Europa por contar con el Banco Santander para patrocinar estos foros de debates de ideas. Eh, ...gracias a Íñigo Martínez Zatón... ...por la conferencia que nos ha dado... ...presentando su modelo de sociedad y su proyecto... ...y a su presentador Cayo Lara también... ...por acompañarnos hoy a la mañana... ...antes de cerrar el acto... ...pues les quería contar alguna eh, novedad... ...sobre el Banco Santander... ...y eh, en esta ocasión les quería comentar... ...que el pasado día 2 de diciembre... ...la Fundación Banco Santander ha convocado... ...la primera edición del programa Santander Ayuda que apoyará proyectos locales de entidades sin fines lucrativos. Con este programa vamos a financiar 80 proyectos al año por un total de 400.000 euros. Este proyecto ya funciona desde hace varios años con gran participación en el Reino Unido. Con esta propuesta lo que perseguimos es implicarnos en las comunidades y su desarrollo y ayudar a aquellas instituciones que, con su iniciativa, proponen mejoras sociales que afectan a todos para que no dejen de hacerlo por falta de apoyo. El proceso de selección de organizaciones beneficiarias comenzará en la sucursal y terminará en la mesa Santander Ayuda, que escogerá 20 proyectos cada trimestre y cada proyecto recibirá un máximo de 5.000 euros. Los participantes deberán presentar iniciativas con un claro valor social y que respondan a necesidades objetivas. que repercutan sobre el mayor número posible de implicados en la comunidad y que sean sostenibles en el tiempo. Desde el Santander esperamos seguir trabajando para contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Es que ricasco danori eta aurrengo arte.